Muchachas, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Después de un año. Pues, ¿qué creen? Que nos vamos de vacaciones. Unas mini vacaciones, se pueden decir. Vamos a ir. ¿A dónde creen que nos vamos? Si es que el título no dice. Vamos a ir a ver a mi papá. Y vamos a ir a una fiesta infantil que nos invitaron, que está allá mismo. Es en California, Los Ángeles, California. Nos queda como a 5 horas, ¿verdad? 5, 5 y media, 6, dependiendo del tráfico y todo. Pero sí, vamos a ir para allá. Aquí ya vamos. Viene mi hermana viene con nosotros. Bueno, viene en aparte en su camioneta. Pero vamos juntos y apenas vamos en camino. Vuelta a la pantalla, pero aquí están. Pero sí, muchachas, vamos a ver qué sucede, qué pasa el día de hoy. Aquí venimos todos. Viene Yoda. Yuli, todos pesados. La gorda y mi marido. Apenas está saliendo el solecito bonito. Pero sí, muchachonas. Muchachonas, ahora les voy a decir muchachonas, vámonos. Si quiere ahí déjelo, oiga. Me hace que no la hago para limpiar vidrio. Ahí déjalo nomás. ¿Qué? ¿Me quedo bien? ¿No? Mira, me quité la popó. Para vender, para limpiar vidrio. ¡Hola! Ahí en su carro, papi. Ahí atrás. Cheese. Mira cuánto
que trae mi madre. Oh my god. Pobrecita de ti. Sí, de una vez. Ahí vienen las divas. Con el pequeño equipaje. Traemos poquito nada más. Nomás venimos un día y medio. Pero con familia, muchachos. Ya llegamos. Voy a tirar esto. No, Juni, ¿qué es? Tiene piscina. Pero ya está frío. Ha de ser mi papá, Brenda, que nos está llamando. Pues todo, como dijiste. ¿Dónde está el papá? Dile que acá estamos listos. No manches, está muy bonita. ¿Por qué no te la calas? ¿Está aquí abajo? Vaya. De hecho, voy a ir para la sala, Muchachos, ya llegamos aquí donde está mi papá. Vino a visitar a unas compadres, no sé qué. Y ya llegamos aquí. Hace como 2 años y medio que no lo veo. No mucho, la verdad, pero sí es mucho, muchachas, cuando se trata de tus papás. Yo ya quiero llorar y todavía no lo veo. A ver, veamos. Exacto. Pásense, pásense, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Bien usted? Bien, bien. Qué bueno. Pásense. Me ayudas a bajar la pañalera. ¿Está grabando? ¿Está grabando? Baja la pañalera, por favor. ¿Cómo está? Atrás. Un literal viejo chulo de mucho pechocho. Mira, ya tiene compañía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ya nos había visto? Ya está bueno. Ya estaba diciendo. ¿Te reconociste? Ahí está. ¿La viste para qué grandote? Bien, hola, buenas tardes, bien, ¿y usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué te enseñó? Ah, está bien, Val, no se apure. Ahí fue Julia la puerta. Yo. Él quiere a los perritos. Le gusta. Es que tenemos una en la casa. Ah, tú sabías. Sí, y crecieron juntos, casi son de la edad. Casi son de la edad, por eso los quieren. Mira qué pico tiene. Sí. Qué zancudo. Mira, ya le va. Diles hola, hola. Mira, se nota quién le tiene miedo a los perros. Yo sé. ¿Por qué no te bajas, Jones? Y le voy a avisar el gatito de allá adentro. No, Brenda entró. Ya sabrás. Dile hola, abuelo. ¿Dile? De repente tenía un nieto y ya. Ya, ya son 10. ¿Qué es eso, para fotos. ¿Los vendes? Casi no, oiga.
corazón no más por ustedes. Ey, puro hobby. Puro hobby. Dile hola, abuelo. ¿Cómo están? ¿Todos tienen el nombre o nomás? Casi todos. Antes tenían. No, esa niña le te va a agarrar la barba. ¿Cuántos tienes? Dile hola, abuelo. ¿Cómo están? ¿Ya le viste los ojillos? El otro. No, sí los tiene como mi abuelita, ¿no? Como bien rasgados. Tiene aquí lleno, ¿no? Sí. Ay, ay, para no voltearte. ¡Máximo! ¡Ay, que estén bien! Sí, pero bien. Que estén bien, digo. Papi, gracias, igualmente. Joe, no, Maque, júntense más. El abuelo con sus nietos. Juli, el tupé. Dos. Y más. Y tres. Cheese. Va a voltear. Échalo. Puedes. Es más su cara, ya te vi. Ya, Jude. Pero también aquí en California hay como lugares donde cuando no paso me lo llevas. Pues y para ver. Tengo un sobrino ahí en Cali que se dedica, tiene de eso de acoparte, todo le hablé y todo. Me dice, no, no, no te puedo ayudar porque para California no tenemos permiso. Sí. No, es que no me cobran nada, como chévere, digo que... No, 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 pero... Con verduras, puré, arroz. Después sí, claro, el vato es el que con los humos me canto. Mande, mi amor. A ver si está con... Papi, ¿cómo estás? Se di tortilla de maíz y me traje harina. De coco melón. Coco melón. ¿Y tú, papi? ¿A qué fiesta van a ir? De niña. De Camila. 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 Camila no, Camila. Camila. Ma, ¿verdad que no se dice Camila? Camila. Sí. Pero a ver, y esto. ¿Hala sí? Muchachas, las que ya conocen, ya saben, las que no. Aquí se llama Montebello. Montebello, California. Montebello, California. Acuérdate siempre del monte y de mí. Del Montebello. Sus letritas. Happy birthday. See you. Sube, córrele, papi. Vamos, vamos, papi. Ay, Juli, apenas puedes, Juli. Yo lo llevo. Ok. Qué guapa, señora. Pásense tanto tiempo sin vernos. Ay, qué preciosura. Ay, amor. A ver ese guapetón. Ay, corazón de melón guapo. Ve nomás qué calientita. Ay, sí, yo siempre sueño con mi tía. Ay, todo eso te hicieron. Mamá. Ay,
vale. Ay, qué guapa. Todo de los niños, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Ay, amor. Ay, no vale. A ver, saluda. Saluda para la cámara. ¿Cómo está? Mi tía Yola. La mayor. Sí, la más joven. Ah. Hola, o sea, es la mayor de las hermanas, pero... ¿Está trabajando? Pero no, la joven. Trae su ruta propia. ¿Es la mayor de la mujer? Sí, soy la más grande. Ya ahorita ya pasó tu tío. Como me dice que no, dije, me estoy equivocando. Ay, mi hija. Camila, la cumpleañera. Pues sí, ya tenía 10 años. Que su hija de Yesenia. Así la... Me dice, ¿cómo está mi hija? Le digo, pues no sé, tú dime, tú la estás cuidando. No, tu hija. Ya, madrina, ya te la dio. Ya me la dio, ya te dio. Ah, andan sin igual. Esta mensa y la mensa sin igual. Una mensa y la otra igual. Oiga, ¿cómo me dice, madrina? Mira la tele. Ale, ella dijo. Una mensa y la otra no. Ahora? Mira los bebés. Ya te puedo agarrar, ¿eh? Ya te puedo agarrar. No, me tengo que... Ah, ¿viniste como Richard o qué? ¿Se quedó de acuerdo? Ya viste yo que te lo tienes que tapar, tapate, dale, para que juegues, ¿sí? Eso. Siempre tengo que hacer ayudarle. Le vas a poner cereza, papi. Le vas a poner arriba, ¿ok? Filia, William, ¿qué vas a tirar? Más arriba, más acá. Arriba, arriba. Cuando te alcance más bien. Ahí, pégala. Pégala, al revés, papi. Yeah, vente. Dale a tu tía. Dale a tu tía. Ahí sí son todos. Ahí ya son. Ay. Mamá, ahí está. Mande. Ah, ya. ¿Y tú otra vez? ¿Dónde está el otro? Oh, que se nos quita. ¿Te vas a ir al brincolín? Sí, gracias. Más tarde. Que buenas noches. Buenas noches. Esa pregunta la habían hecho horas antes. Ahorita no es el momento de hacer preguntas. Ando borracho porque soy muy feliz de radio. Soy el primer, soy el padrino. Es mi primer copa. Ah, y es mi primer copa. No hizo soy el padrino y es tu décimo trago. Ya, no lo hizo. Esas preguntas se hacen antes, dale. ¿Qué es otra cosa, Maque? ¡Tres!
Ya me di cuenta, ya cuando miré que no, nunca dijo nada ni nada, y ya miré que...
hay video, pero ya, bueno, está bien. Ya lo subas y todo, ¿vale? Qué bárbara. Hey, tengo que cobrar mis millones de dólares, ¿eh? Por su vida, Tito, ¿eh? Mores, Mores, tenemos que cobrar nuestros millones de dólares por Tito. Sí, no, no lo sabes, no lo sabes. Yo no autoricé, a ver, grábame, grábame. Yo no autoricé ese video que me subiste. Aclarando, aclarando. Pero solo se metió al video, ¿eh? No, no. No, yo nunca me quise meter ese video. Grábame. Ay, estaba grabando. ¿Tú estás grabando? Sí. Ay, cabrón, tu ¿cómo le haces? ¿Rojo? ¿Eh? ¿No le haces rojo? ¿Rojo? ¿Sí le puedes? ¿Tú ni yo bailar? O sea, se te ocurrió hoy de bailar. Buenos días. Ayer ya no grabé nada porque se me olvidó la cámara en la camioneta. En la fiesta sí grabé, pues ya todo lo que miraron, sí. Pero yo quería grabar que llegamos al hotel y pues estuvimos un ratito ahí. Y luego ahorita que nos levantamos y se me olvidó la cámara en la camioneta. Hasta ahorita que ya la pude agarrar. Pero sí, muchachas, aquí vamos a... Vamos a ir a desayunar unas tortas. Mi cuñado se le antojaron unas tortas. A la cruda. A la cruda. A mí se me antoja más Denis. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Es lo que venía hablando con mi esposo. Le digo que me gusta muchísimo Denis. Como la comida más que nada que hay ahí. Que me encanta. Pero pues bueno. Hay que darle la oportunidad al cuñado. Pero sí. Y ya de ahí a ver a dónde vamos. Queríamos ir a Downtown Disney, pero no sabemos si se pueda. Como no nomás venimos nosotros, si viniéramos nosotros, pues ya siento que como quiera. Pero como viene mi hermana y ya mi papá y su amigo, pues vamos a que cooperen todos. Nosotros para que los niños ya se emocionen ahí un ratito. Pero sí, muchachas, aquí ya vamos, aquí va mi bebé, llorando como siempre. Se cambiaron de silla y me gustó. Mi bebé, la otra va con su abuelo, no deja a su abuelo. Sí, el otro bebé. Aquí va mi bebesote, mi bebita Fifi. ¿Qué estás viendo, papito? ¡Ah! No manches. Casi chocamos, muchachas. Se crea. Les voy a enseñar un poquito. Aquí vamos a las famosas tortas que no sé mi cuñado. Chago. Se llama Tortas Chago en California. Así es que vamos, las voy a poner a cargar porque se está acabando la pila. Vamos, muchachonas. Muchachonas, como dice el Joe. Sí, Joe. Sí. Aquí tienen recuerditos de todas las que son Coca-Cola. Ay, cuidado. Es bien coquillura, hija, mami. Todas las Coca-Cola que hay. Habrá cambiado. Miren, muchachas, ¿a dónde venimos? Siempre sí se nos hizo venir al Downtown Disney. Ahí vamos. No es Disneylandia en sí, pues. O sea, no vamos a entrar a Disneylandia. Pero es como un parquecito, parte de...
parte de ahí. Está bonito. Nosotros venimos cuando esta Julie estaba bebé. La trajimos por primera vez. En todos lados vamos a ver a las orejitas de Minnie Mouse. Qué padre. Y vamos al... Llevan esos chiquillos, ¿dónde va esa chiquilla moza? ¿Dónde anda mi cosa de melón? ¿Dónde anda, papito? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué chiquilla! Ya se queda ahí aplacada. 5 minutos, pero se queda. Está tu papá y va a animarte. ¿Dónde? ¿Cómo se pasa? ¿Qué onda? ¿Están esperando? Ay, es que este estacionamiento está enorme. Enorme y venimos en muchos carros separados, pues no, bien difícil que no la dejan. Juliet, ¿dónde va a dejar el suéter? Aquí está mi papá. Más para adelante. Chau. Dame la mano. Muchos están vestidos de Halloween porque ya va a ser, no es hoy, pero ya va a ser. Los restaurantes. La piel de los asiáticos, ¿no? Bien bonita. Mira, chef. A ti sí me da miedo. ¿Ya viste yo? Mi papá con el máquina. Ay, no. Ah, sí. ¿Qué te quiere viajar? Ay, Juli, no. ¿Por qué, amor? Ella tenía dinero ayer. Acuérdate que te compró 2 juguetes. Papi, no. ¿Qué te quiere, mi viejo? ¿Sí? Juli, ya te compré ayer 2 juguetes. Juli, ya me compraste. ¿Y el Joseph? ¿Cómo se dice, Juli? Ok, viejo, ahorita lo pagamos. Deja que lo pague. ¿Dónde está? ¿Ya anda, pipi? Dile, cuídate, amigo. Cuidado, amigo. Tu amigo. Despídete de él. Y le bye, abuelo. Despídete de tu abuelo, Jones. Bye, mi viejo. Dile gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, abuelo. Y ya sabes, está su casa también. ¿Está grabando? Sí. Gracias por todo. ¿No me dices? Le digo a Ale que sí, a lo mejor sí me voy para allá. ¿Eh? A lo mejor. Ya lo que me resta, de, en lo que me jubilo. A lo mejor sí. O sea, por te allá. Jubilas y lo... Muchachas, ¿cómo están? Pues, ¿qué creen? Así como pueden ver, ya estamos en la casa. Hoy es el siguiente día. Ya no les pude grabar al final del camino, cuando íbamos llegando y todo eso, porque se me quedó sin pila esta cámara. Mi esposo estaba grabando cuando estaba despidiendo a mi papá,
y como que la emoción, no sé qué pasó, pero la dejó prendida. Todo el tiempo estaba prendida la cámara, entonces ya cuando veníamos de camino dije, ay, voy a grabar un área que estaba bien bonita. Le dije, quiero grabar aquí. Y no, ya no tenía pila la cámara. Entonces buscamos para poderla cargar ahí mismo en la camioneta, pero no traíamos el otro que se ocupaba. Y dije, ay, ya, pues ni modo, ¿qué hacía? Pero sí, muchachas, pues este fue nuestro viaje a California, pues a mirar a mi papá, como ya lo miraron. No lo pude presentar como tal, porque muchachas, les juro que esto fue en un abrir y cerrar de ojos. Fue algo muy rápido. Solo fuimos, nos fuimos el sábado en la mañana, en la madrugada. Bueno, eran como las 6 de la mañana. Y nos venimos el domingo. El domingo como a las, yo creo a las 1 de la tarde. A las 1, 2, creo por ahí. Ajá. Y aquí está mi bebé. ¿Qué estás haciendo? ¡Bájale tu música! Trae un carrito y ya saben, muchachas. Pero sí, fue muy rápido. No tuve mucho tiempo de platicar con mi papá como yo quería. Luego mis niños querían ir al Downtown Disney y entramos, pero pues no pudimos hacer mucho. No iba mucho tiempo. Luego, si no le andaba el baño uno, le andaba otro y así me la pasé. Pero bueno, sin tanto rollo a todo esto. Yo solo... Solo les quería agradecer por ver este video, invitarlos a que se suscriban, porque tú que me estás viendo, que no estás suscrito, yo lo estoy mirando, estás mirando mis videos. Entonces, ¿qué estás esperando para suscribirte? ¿Ah? ¿Ah? No te creas. Pero sí, muchachos, ustedes que no están suscritas, no se crean, cada quien es libre, pues, pero aquí estamos para compartir momentos bonitos y todo lo que nos guste. Próximamente, muchachas, voy a subir un video de Arréglate Conmigo para esas muchachas que les gusta lo de... Me voy a maquillar un poquito ese día. Y algunos outfits como de invierno y otoño. Entonces, estén ahí al pendiente. Y bueno, muchachas, sin más rollo, yo me despido de ustedes. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye. Salieron a comprar una ice cream, una melisana. ¿Cómo crees?